Hola, ¿qué tal? Para comenzar con el video, introduciremos en primer lugar el concepto de notación de conjuntos por comprensión, que se definen como: indica las características o propiedades comunes a todos los elementos de un conjunto. Veamos algunos ejemplos. El conjunto A, definido por los meses del año, donde la característica precisamente es esta. Y el conjunto B, definido por todos los elementos X, tal que X pertenece al conjunto de los números naturales y X se encuentra entre 2 y 9. Muy bien. Y en segundo lugar, introduciremos el concepto de notación de conjuntos por extensión, que se definen como: nombra los elementos de un conjunto. A continuación, veamos algunos ejemplos basados en los conjuntos definidos por comprensión y que anteriormente vimos. El conjunto A, donde la característica precisamente son los meses del año, entonces este conjunto por extensión se define como, y nombraremos los meses del año, que serían el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre respectivamente. Y el segundo conjunto, que es el conjunto B, donde las características o propiedades, en primer lugar, X pertenece al conjunto de los números naturales y la segunda característica es que X se encuentra entre 2 y 9 sin incluir los extremos. Luego, este conjunto definido por extensión sería igual al número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7 y el número 8. Y estos serían dos ejemplos de conjuntos por extensión. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre introducción a la notación de conjuntos por comprensión y por extensión respectivamente como parte del curso de teoría de conjuntos. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.